Buenas, bienvenidos a este segundo tutorial de Flash NPCs. Hoy vamos a empezar con un poquito de las quests. Vamos a ver un tipo de quest en concreto, el de matar a unos enemigos, pero básicamente porque hoy también nos centraremos en el diálogo de las quests, que es más importante de lo que parece. Para hacer quests, igual que teníamos la herramienta de crear NPCs, tenemos esta segunda herramienta, el Quest Editor. Para abrirla, muy fácil. Apuntamos a un sitio que no haya nada, botón derecho y se crea el menú de Quest. Aquí que tenemos el nombre, si la queremos repetir, pues eso ya a vuestro gusto. El nombre pongamos matar, así. Display Name, esto es el nombre con el que aparecerá la quest en pantalla para los jugadores. Podemos poner caza unos cerdos. Vale. Esto de Run Completion, esto va a ejecutar una función cuando se complete la quest. Eso lo podemos ver en otro tutorial. Esto básicamente podéis convertir cualquier comando de Minecraft en funciones y ejecutarlo desde aquí. Por ejemplo, podéis hacer un teleport o cualquier cosa. Imagináis una quest que al completarla, pues el señor de un castillo o algo os va a teletransportar a otro lugar, pero tenéis que completar una misión. Pues con eso lo podréis ir haciendo. Esto es la experiencia que os da. Vamos a poner 50 puntos. ¿Qué nos da de recompensa? Pues aquí, elegir del inventario, 5 barritas de oro. ¿Vale? Pinchamos, se marca en verde, eso quiere decir que está seleccionado. Y ya lo tenemos. Más cosas de esta pantalla que vais a ver. Load. Esto quiere decir, si ya tenemos hecho una quest y queremos modificarla, al abrir la interfaz de edición de quest, ponéis aquí el nombre, que en este caso sería matar, le deis a cargar y listo. Lo siguiente que vamos a ver aquí es el creador de objetivos. Tenemos una misión que se llama matar cerdos, nos da la recompensa, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos los tipos de misiones, que esto es recoger, matar, llevar algo a una entidad, llevar algo a un lugar, escoltar, hablar, bla, bla. Tenemos mucho, eso ya lo iremos viendo. Vamos a poner la de gather, puedes recoger cosas, pero vamos a empezar con la de aquí, que es la más sencillita. El nombre, que se llama cerdos. ¿Cuántos? Vamos a poner que hay que matar 3. Esto simplemente es el nombre que le vamos a dar a este objetivo. ¿Oculto por defecto? No. ¿Mostrar progreso? Sí. Queremos que en la pantalla aparezca cómo va la misión. Si llamo 0 de 3, 1 de 3, bla, bla. Aquí elegimos el tipo de objetivo que vamos a hacer para matar. Estos ya son los nombres propios de Minecraft. Y por defecto viene pig, por eso he puesto pig para no tener que complicarlo mucho. Pero aquí tenéis todo. Murciélago, abeja, todo lo que tengáis en Minecraft, incluidos los mods, aparecerán aquí. Objetivo secundario. Esto ahora mismo no vale mucho la pena usar. Sé que hablando con el creador del mod, que charlo un par de veces, y viendo sugerencias del mod, realmente sí va a haber objetivos secundarios opcionales. Por aquí podéis poner objetivos secundarios, pero no va a influir en prácticamente nada o en nada. Y hay planes de que pronto sea diferente. Pronto puedas tener objetivos opcionales. Por ejemplo, mata 3 cerdos o mata 4 ovejas. Así que bueno, vamos con esto. Tenemos ya el objetivo y aquí esto es lo mismo, igual que dijimos de las funciones, cuando este objetivo en completo se haga, puedes ejecutar una función, porque tú puedes tener varios objetivos. Vale. Aquí tenemos ya que tenemos en esta misión matar cerdos, nos da este oro y tenemos la lista de objetivos, que puede ser cerdo. Ahora mismo tenemos cerdos y creo que podemos añadir más. Así que le damos a build y ya tenemos una misión hecha. Se llama matar. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo la misión no la tenemos, no hay ninguna forma de conseguirla, aparte de comandos. Pues, por ejemplo, este mod tiene los comandos de Flash NPCs y puedes poner funciones, que es lo que hemos hablado antes, misiones, puedes añadirla, editarla, cargarla, resetearla, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Para hacerlo bien, tenéis que volver al editor de personajes y hacer una conversación. Vamos a hablar con Tom. Se llama el diálogo quest. Voy a poner aquí un color bonito. Vale, listo. Y ahora vamos a editar esta conversación.
Vamos a dejarlo high. Esta es nuestra respuesta. High NPC. Y ahora la respuesta va a ser la siguiente. Esto se llama ofrecer. Bueno, realmente vamos a hacerlo desde el principio bien, porque se puede hacer de una forma y luego ir modificando, pero vale, podemos tener estos dos cuadros ahí como cosa inicial. ¿Qué es lo primero que tenemos que comprobar para darle una quest a alguien? ¿La tiene o no la tiene ya? Y más aún, si la tiene o no la tiene ya, ¿la ha completado ya o no la ha completado? Entonces, este nuevo nodo se va a llamar así. Tenemos que hacer una función que se va a llamar. Primero hay que hacerlo en el orden contrario en el que pasarían naturalmente las cosas. Lo primero que tenemos que comprobar es si ha completado. El orden natural es: no la tiene, la tienes y la completas. Pues aquí va a ser al revés: completas, la tienes y ya está. Y nada. Empezamos con complete. Aquí veis lo primero que hay que hacer. Nombre de la quest. Se llama matar, creo que hemos dicho, ¿no? Matar. Y ahora vemos que aquí pone una coma y otra coma. Esto quiere decir que va a comprobar si tenemos completada la quest matar. Si la tenemos completada, vamos a ir a un diálogo que se llame completada. Y si no, si no la tenemos completada, ¿qué quiere decir? Puede que la tengamos y estemos todavía haciéndola, o que no la tengamos de nada. Entonces va a ser comprobar. O aceptada. Bueno, podemos darle nombres mejores, pero básicamente se puede entender así. Vale, este cuadro mueve aquí. Después de nosotros de responderle a este hombre, esto aquí nos va a decir, seguramente haya que cambiarlo porque nos limos en algún punto. Pero aquí no, aquí realmente no vamos a poner que haya ningún texto. Esto va a ser simplemente una comprobación. Vale, aquí vamos a hacer otro que se va a llamar quest completa. Completada, como hemos puesto aquí. Si está completada, aquí el tipo va a decir: muchas gracias por tu ayuda. Si ya hemos hecho la misión y la hemos terminado, nos va a decir: muchas gracias por tu ayuda. Y ya está. Y luego nos vamos a ir aquí a otro que se llama cerrar, como ya hicimos en el vídeo anterior. Y para hacerlo bien, aquí nos vamos a ir al diálogo cerrar. Vale, de aquí, si está completada, muchas gracias por tu ayuda, y nos vamos a cerrar. Seguramente luego hayamos hecho alguna cosa mal y nos aparecerá que habla el que no debe ser, pero eso ya lo iremos arreglando sobre la marcha. Y básicamente con esto, este cuadro y el siguiente de aceptada es lo básico que tenéis que entender. El siguiente se llama aceptada. Perdón, aceptada. ¿Aquí qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a quitar esto. No queremos ningún texto aquí. Y vamos a ver, tenemos la quest aceptada. ¿Qué quest? Matar. Si está aceptada, quiere decir, vamos a llamarlo aquí progreso. Y aquí dar misión, dar quest. Así que, si está completada, vamos aquí. Si está aceptada, ¿qué tenemos que comprobar? La tiene. Si no está completada, la tiene ya aceptada, ¿no? Y este se va a llamar progreso. Y aquí se va a llamar este dark quest. Vale. Pues si está la quest aceptada, vamos a progreso. Y nos dirá aquí el tío: suerte en tu misión. Y después nos dirá: vamos a cerrar. Igual que arriba. Y en Dark Quest vamos a hacer la función, va a ser
Ayúdanos a matar cerdos. Cerdis. Cerdos. Vale. ¿Qué función va a tener aquí? Aceptar quest. Matar. Aquí vamos a crear otro diálogo que sea despedida. Y vamos de aquí a aquí. Y se va a llamar. Aquí diremos adiós también. Y nos iremos a cerrar. Vale, pues como aquí ya hemos tenido una función, recordad los cuadros de estos, cuando hay una función ya no podemos tener más. Como ya hemos llegado aquí y tenemos la función de aceptar una quest, no podemos cerrar el diálogo. Tenemos que ir a otro cuadro que se llama despedida y aquí lo cerramos. Pues creo que con esto puede que esté ya. Vamos a ver, repasar. Primero nos vamos a saludar, después de decir nosotros hola NPC o hey NPC, vamos a comprobar si está completa. Si está completa, ya llegamos ahí y cerramos el diálogo, dirá muchas gracias. Si no, vamos a comprobar, ¿se la hemos dado ya a la quest? Vale, si se la hemos dado, pues dirá suerte en tu misión y ya está, y nos vamos a cerrar aquí arriba. Si no está dada la misión, pues se la damos, ayúdanos a matar cerdos. Así que vamos allá por aquí, hemos salvado y vamos a ver qué tal ha ido. Hey, hey Tom, vale, esto está vacío, adiós. ¿Qué estamos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal por aquí? No, queremos el editor de quest. Ah, vale, estoy dando con el editor de quest. Queremos el editor de NPCs. Vale. Completada. ¿Dónde está mal aquí el cuadro? Vamos, poco a poco. Move on complete quest. Matar. ¿Se llama matar la quest? Vamos a comprobarlo. Matar. Sí. Caza unos cerdos, bla bla. Perfecto. Se llama matar. Eso lo tenemos claro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La quest se llama matar. Completada. Bueno, a ver. ¿Qué tal? Vamos a poner diálogo en todos los cuadros y así sabemos por dónde vamos a pasando. La quest está en progreso. Vamos a poner así con pregunta. Vale, aquí tenemos texto en todo. Ah, mira, aquí no hemos dado a cerrar. Tenemos que hacer que este cuadro realmente cierre. Aquí vamos a poner adiós. Bueno, vamos a salvar y vemos qué tal va. Hey Tom, ¿qué tal estás? Ayúdanos a matar cerdos, vale. NPC. Vale, esto es lo que pasa. La quest se llama matar, no mater. Hay que ir con cuidadito. Bueno, vamos a hablar con el señor. Hey Tom, ¿qué tal estás? Ayúdanos a matar cerdos. Adiós. Pues ahí tenemos ya la quest. 0 de 3. Para hacerlo rápido he puesto aquí, por ejemplo, esto de aquí. Y vamos a pillarnos una espadita. Aquí lo tengo puesto en inglés. No es personal. No huyáis. Listo. ¿Veis? Ya tenemos la prisión completada. Y nos aparece aquí de Tom su iconito de misión. Pues muy bien. Ya ahora podemos hablar con él. No queríamos editarlo. Queríamos hablar con él. Hey Tom, ¿qué tal estás? Vale. Pues se nos ha completado ya la misión. Ya habéis visto lo que es tener una misión, las diferentes ramas. Se puede afinar mucho más, se puede afinar bastante. Por ejemplo, ¿qué nos ha faltado por aquí?
Cuando llegue aquí a completada, nos ha saltado esto directamente, ha ido a cerrar. Sería más bonito, por ejemplo, hacer aquí, quitar esto de aquí, quitar esto de aquí, que hemos dicho, confirmar, hacer otro cuadro de diálogo. Esto es una cosa que tendréis que ir afinando cada uno a vuestro gusto, como queréis hacer los diálogos. Esto irá aquí. Muchas gracias por tu ayuda. Aquí se va a llamar de nada. De nada. Y aquí ya podemos hacer, por ejemplo, que vaya al cuadro cerrar. Vale. Pero, ¿qué pasa ahora? Ya tenemos la quest hecha. Pues para eso están los comandos. Vamos a ir a Flash NPCs, quest, no reload, reset, al jugador Kamehameha, que soy yo, y en la quest es matar. Vale, pues ahora es como si no hubiéramos hecho la quest. Vamos a volver a poner aquí a unos amiguitos. Y vamos a hablar con este señor. Hola. ¿Qué tal estás? Ayúdanos a matar cerdo. Vale, estos son los diálogos que ya podemos luego quitar o dejarlo más bonito. Vale, volvemos a tener la quest. Una cosa que no hemos visto antes es lo siguiente: el diálogo cuando estamos a la mitad. Hey Tom, ¿qué tal estás? Ah, va automático. Pues otra cosa que hay que arreglar. Vamos al diálogo. ¿Por qué está automático? La quest está en progreso. Lo mismo, hemos ido directamente a cerrar. Vamos a ir aquí, en vez de ir a cerrar directamente, vamos a hacer un nuevo diálogo que sea gracias. Vamos a agradecerle la suerte que nos ha dado. Gracias. Gracias. Listo. Y aquí va a ser lo mismo. En cuanto digamos gracias, se va a cerrar. Podemos hacer esto, pero creo que no estará tan mal. Vamos a ir aquí. Se va a llamar cerrar. Porque nosotros vamos a ver la opción de gracias, creo. A ver. Hey, ¿qué tal estás? Suerte en tu misión. Vale, suerte en tu misión y se ha vuelto a cerrar. Vamos a ir comprobando. Suerte en tu misión. Vale, es que esto no se ha cambiado. Vamos a editarlo. Suerte. O no lo hemos salvado. Aquí. The quest name. Claro, the quest name no. ¿Por qué tenemos esto aquí? Suerte en tu misión. No, esto es. Aquí no queremos ningún diálogo. Vale. Esto va a ir. Aquí. Salvamos. Vamos a ver ahora qué tal. ¿Qué tal estás? Suerte en tu misión, gracias. Y se cierra. Ahora está perfecto. ¿Qué teníamos aquí por medio? Bueno, esto va a funcionar igual. Y ya hemos comprobado eso. Vale, hemos comprobado eso, lo hemos dejado más limpio. Yo creo que ya está bastante decente. Chum, chum, venga. ¿Dónde está el otro? Veis que iba 2 de 3. Listo. Y aquí está Tom. Vamos a hablar con él. Hey, ¿qué tal estás? Muchas gracias por tu ayuda. De nada. Y se cierra, nos dan el oro y la experiencia. Pues nada, ya he visto y un poco además. Creo que es interesante no haberlo dejado perfecto. Mira, qué bonita despedida con la Aurora. Así veis un poco el proceso de lo que es depurar el diálogo, que es bastante guay. Y habéis visto cómo hacer una misión de matar a unos enemigos. Podéis hacerlo de la forma que queráis, los NPCs que queráis. ¿Tú qué haces aquí? Fuera, nadie te ha invitado. Ah, bueno, como estoy en creativo no me molesta. Venga ya. Fuera de aquí, hombre. Fuera de mi tutorial. Y pues espero que vaya a parecer interesante. En otros tutoriales ya veremos cómo hacer funciones y cómo hacer otro tipo de quest, que es bastante interesante, pero
Con esto ya tenéis las bases, incluso si vosotros queréis empezar a investigar otros tipos de quests. Aún muchos interesantes, sobre todo, por ejemplo, los de hablar con otro personaje, creo que hay un tipo, entregar objetos, pero ya iremos viendo. Espero que os haya parecido interesante este segundo tutorial de Flash NPCs y hasta pronto.